Solo hasta este jueves se conocerán las sanciones contra Daniel Cataño y el Deportes Tolima, la plaza de Ibagué, por los hechos ocurridos el domingo pasado, cuando un aficionado del equipo tolimense ingresó al campo de juego, agredió al jugador de Millonarios y este lo correteó y luego lo empujó en reacción a la primera agresión. Este miércoles se conoció que la DIMAYOR reprogramó ya el partido para el día 29 de marzo a las 8 de la noche en esa misma ciudad. ¿Tendrá público? Pues eso no se sabe, porque el comité disciplinario del campeonato se reunirá este mismo jueves, después de las 10:30 de la mañana, para escuchar los descargos tanto de Cataño como del Deportes Tolima como organizador y local de ese partido para tomar una decisión al respecto. Por ahora, el comité lo único que ha hecho es archivar el caso para el reclamo de los puntos.